Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes, llevo muchas horas despierta, pero me he puesto a grabar a las 12 de la mañana. ¿Verdad, Noah? Bueno, grabo esta mañana para subiros el vídeo anterior, para cerrarlo todo. He subido ese vídeo, he desayunado, no ha echado una super siesta. Me he destrozado la mano probando una cosa con el mueble. En el vídeo anterior dije que había tenido una sorpresa mala. Y en este vídeo os digo que he solucionado eso, o sea, he aprendido algo para conseguir el efecto que quería en el mueble, que por un momento pensaba que lo iba a tener que pintar. Así que muy contenta, pero he tenido que parar ese proyecto porque evidentemente nos mudamos el viernes y tengo que seguir con la mudanza. Ayer ya grabé el room tour de esta habitación, así que podéis ir a verlo, que ya estará subido en el canal. Nos vamos a centrar en desmontar la habitación que tanto tiempo estuvimos montando, Noah. Sí, voy a hacer una caja con peluches, cosas así que pueda ir guardando ya. Quitar cojines, la alfombra, prácticamente todo lo que pueda lo voy a quitar hoy y me dejo, pues eso, ya quedará miércoles y jueves para rematar. Además, tenemos que pintar esta pared de blanco antes de irnos. Estoy guardando también los pañales de Noah, pero puesto que quedan algunos días, quiero asegurarme de que tiene pañales para todos estos días. No sé si dejar un paquete fuera por si las moscas. Lo voy a meter aquí. Mira, aquí tengo más cosas para ir guardando. Ah, y ahora que pienso en platitos, tengo otra cosa que enseñaros, que lo compró mi hermano cuando me enteré que estaba embarazada. Creo que, no sé si fue la misma noche o al día siguiente. La misma noche, o sea, fuimos a comprar otro test de embarazo y no sé, tenéis el vídeo en el canal, lo voy a dejar por aquí, pero fuimos a comprar otro test de embarazo y una ropita de bebé para darle la sorpresa a mis padres y lo vimos, queríamos comprar todos esa misma noche y mi hermano le regaló unos platos, ahora después los traemos, Noah, que ya mismo vas a comer, que sí, uy, cómo se ríe este niño. ¿Cómo le da a la caja? ¡Ay! ¡Muy bien, gordito! ¡Muy bien, cariño! No sé si me vais a oír porque tengo aquí a un señor cantarín. Le he dado un teaser de estos como para los dientes. Y todavía no le han salido dientes. Pero no para de morderlo. Justo ahora se ha callado. No para de morderlo. Y de hacer ruedecito. Me he traído bolsas de la basura pequeñas. No sacos, sino las que nosotros usamos más pequeñas. Para meter lo que tengo en el armario, porque me da, como que lo tengo todo limpio, me da pena, si se mueve la cámara, es que Gigi está en la cama y yo estoy en la cama y se mueve la cama. Me da pena meter las mantas y todo eso con en la caja de la decoración, pero pienso que, porque está limpia evidentemente, pienso que si las meto aquí y las pongo encima de la decoración, amortiguan también, así que así relleno la caja, la aprovecho y me sirve como para proteger lo que hay, porque bueno, hay peluches, pero también hay libros, también está el espejo de la luna, está algunos cuadros, o sea, hay cosas que se pueden romper si se llevase un golpe súper grande. Así que así aprovecho la caja, me está dando una pena, es como que no me da pena irme de esta casa, pero me da pena irme de esta habitación, supongo, porque tengo muchos recuerdos aquí. Y luego es eso, le pusimos tanto cariño en decorarla, en pensarla, y se va todo tan rápido, o sea, todo el tiempo que nos llevo montarla y lo rápido que se está desmontando, da cosita. Pero bueno, ¿con quién habla, mamá? ¿Gordi? ¿Con quién habla? Mamá. Estoy hablando contigo ahora, guapo. Que sí. Venga, vamos a meter las mantitas.
he terminado la primera caja con toda la, bueno, todo lo que habéis visto, ¿vale? Y ahora he cogido otra caja porque he pensado, relleno una maleta de mano con toda su ropa, quito las perchas. Y he dicho, voy a hacer la del vago. Voy a poner una caja con un saco de basura dentro para que la ropa esté protegida. Le voy a meter las perchas tal cual, con la ropa. Así llego y taca, 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 se coloca. Si no, trapico, perchica por perchica. Voy a ser más práctica. Sí, voy a ser más práctica. Esta es la del vago, la técnica del vago. Ponemos la bolsa como si fuera una bolsa de basura en la basura, en la papelera, ¿vale? Y ahora empezamos. Sí, Noa, en la vida hay que ser práctico. Así. Unos para arriba y otros para abajo. Y así coge perfectamente, Noa. Que sí, que así no se ensucia. Quítate el calcetín, venga, quítate. Quítatelo. Cada día hace cosas nuevas, es súper graciosa esta etapa. A ver cómo se quita mi niño el calcetín. Ahora sí, el momento de la verdad. A quitar la estantería. Mañana ha sido una mañana especial, acabo de volver a casa, he cogido a mi niño, me lo he puesto aquí en la mochila. Mientras comemos y no comemos. Hola. ¿Qué te hace mamá? Mientras comemos y no comemos, estoy comiendo un poco de edamame. Porque estoy en Miami. Y en esta habitación, a ver qué queda. Ayer Pau quitó las estanterías esas. Por la tarde, mientras yo fui a barrer. Y quedan las cortinas. Las lucecitas. Si habéis visto el room tour de esta habitación, sabéis de qué cortinas os estoy hablando, ¿verdad, gordi? Y ya está, la cama se queda hasta el último día. Esto lo quitaré el último día también porque... hace que Noah no se distraiga a la hora de dormir, ¿vale? Como que no tiene más sitio a los que mirar. Y el cuadro este, creo que también el último día, porque como que por lo menos ahí está quitado en medio. En el suelo tenemos demasiadas cosas. Buenos días por la mañana, hoy es jueves y me he levantado a unas terroríficas noticias. No tengo ni una gota de leche para el café, así que me he metido los leggings, una sudadera, voy a lavarme la cara, los dientes, ponerme las lentillas, peinarme, que estoy literal recién levantada, bueno, recién levantada de la cama, porque llevo desde las 6 despierta con Noah, pero ya llevamos 2 noches durmiendo todo el seguido, así que súper, súper bien, hemos vuelto a la normalidad pre-regresión de los 4 meses, y nada, no sé si irme a por leche al súper, que debería realmente para esta tarde y para mañana, pero creo que voy a ir más tarde. Ahora, para no liarme, voy a ir a la cafetería de enfrente y también como que me despido, ¿no? De mi barrio. Y me voy a coger un café. Vuelvo, hago cosas, porque en un rato supuestamente me dan las llaves del piso y entonces iré a empezar a mudar cosas con Noah. Hoy Gigi se ha ido a la oficina con Pau, así yo me pongo la mochila de porteo y entre Noah y yo vamos con maletas. Colocamos ropa, venimos, cargamos maletas, vamos con maletas. ¡Mañana nos mudamos! ¡Vamos a ir a comprar un cafelito para la mami! ¿Sí? Se pone muy contento este niño delicioso. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Se pone muy contento. A la vez. Sí, ven con la mami, ven. Ven, mi amor. Abejita preciosa. Pero creo que es muy grande.
mudanza y muebles. Ya estamos de vuelta con el café, media magdalena, el teléfono, esto, mi niño y yo. Os prometo que ahora me da pena mudarme. Ya os puedo decir dónde vivimos. Vivimos en Mar Vista. Es el barrio que está justo encima de Venice. Es un barrio súper bueno, la verdad, súper bueno. Las casas que hay... aquí no podríamos comprar casa. O sea, igual que Venice es caro, Mar Vista por estar pegado también es caro. Y más que apartamentos, hay más casas que apartamentos. Está súper bien. Eso está pegando a Marina del Rey, que es otra zona así buena. Está pegando a... De hecho, incluso Marina del Rey, cuando te acercas al agua, me puede recordar un poco a España. Está pegando a Venice. Bueno, el barrio está fenomenal. Total, que hace un tiempo abrieron una cafetería justo debajo de casa. Y ahora me da pena mudarme porque solo hemos ido 2-3 veces y está el café buenísimo. No está súper llena de gente como la Lanas, que es en sí que me pilla 10 minutos, que me encanta también, que es donde compramos siempre el café para la máquina. Pero eso, está tan a gusto y he dicho, tío, tenía que haber venido aquí mucho más, que justo lo tengo debajo de casa. Lo que pasa es que el café en nuestra máquina también está muy bueno. ¿Con quién habla, mamá? ¿Con quién habla? Se ríe. Pasa como media hora, ya me bebió el café, no está durmiendo, me quedé sin espacio en la tarjeta. Pasé lo de la tarjeta al ordenador. Hoy yo tenía pensado, hoy es jueves, ¿vale? Y hoy es el día que se sube este vídeo. Si lo estáis viendo el mismo día, esta es la Raquel de hace nada. O sea, de esta mañana no, de esta tarde para vosotros. Depende de dónde me estéis viendo. El caso, no me lío que tengo prisa porque tengo que ponerme a hacer cosas. Y tengo que aprovechar que no está durmiendo. Son las 10 menos cuarto de la mañana. Lo que me habéis visto antes en el pelo, que me he dado cuenta grabando una story, es flores o no sé lo que es del árbol que hay justo delante de mi casa que se me ha enganchado. Lo que tengo que decir, que yo tenía pensado subir el room tour de la habitación de Noah. Entonces por eso he dicho en Instagram esta mañana no tengo vídeo, pero luego he pensado, bueno, no tienes el vídeo de la habitación de Noah editado, pero sí tienes este blog, hasta el día de hoy lo tenía editado. Y porque muchas veces lo que hago es que voy grabando y voy editando, ¿no? En descansos que hago de la mudanza o cuando no duerme o así, aprovecho porque si no es que no sacaría todo para adelante. Entonces voy alternando. Y digo, bueno, pues subo este. O sea, tampoco tienes que ser tan cuadriculada. Ya subirás el vídeo de la habitación de Noah, que espero que veáis porque... No sé, me ha dado mucha pena este vídeo deshaciendo la habitación. La verdad, editarlo y todo ha sido como... Es la habitación, literal. No lo vio nacer, pero... Es la que lo ha visto crecer, es donde primero ha venido a nuestra casa, ¿no? Donde hay un montón de recuerdos. Entonces, bueno, nada. No continúo grabando porque eso, son las 10 de la mañana. Voy a editar este trocito que estoy grabando ahora. Os lo subo y ahora sigo grabando para el siguiente vídeo. Así que me despido aquí. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Estoy contenta de ir subiendo y que los vayáis viendo y que me vayáis dejando tantos comentarios y que os estén gustando tanto. De verdad que me motiva un montón. Esta semana, aunque los vídeos no se vean, he pasado como bastante ansiedad. Sobre todo ayer, que por eso no grabé. Porque a veces que la mente pues se te, ¿no? Como que se te viene encima en plan de no puedo con todo. Y es así, o sea, hay días que no puedes con todo. Entonces ayer decidí no grabar. Tampoco avancé casi nada con la mudanza. Me sigue quedando la cocina, me sigue quedando parte de la habitación de Noah. Pero eso, ya os voy a contar en el siguiente vídeo. Así que nada, eso. Gracias por todo el cariño que me dais aquí. Me acaba de escribir mi amiga Claire que... Feliz día último de empaquetar. Que nada, que no me lío, que espero que os haya gustado, que si es así me dejéis muchos corazoncitos en los comentarios. Me alegra que seamos 500.000 en el team Tontas del Bote. Desde aquí mi madre se estará riendo porque es ella la que me dijo tonta del bote. Así que nada, eso, un beso súper grande y os espero en el siguiente.